En su stand, alucinen. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, yo creo que la mejor manera de presentarla es citando a uno de los representantes más importantes de tradición, familia y propiedad de los Estados Unidos, un señor Richie, que vive en Pensilvania y que hace pocos días dijo lo siguiente en su blog: más de 7.000 terremotos. 7.000 terremotos en los últimos 30 días, así como 66 volcanes que están en estos momentos en erupción en todo el mundo, y así lo subraya, se explican sobre todo cuando se tiene en cuenta el creciente número de ataques directos y blasfemia en la persona de Jesús y de María y en la fe católica. Tal cual, la SIC. La blasfemia, dice Richie, de tradición, familia y propiedad, está pasando ahora mismo en una galería en Lima, Perú, donde la muestra Así sea de la escultora Cristina Planas está en exhibición. Por Dios, aquí la artista con poderes mutantes, Cristina Planas. Cristina, Hola Pedro. bienvenida. Hola Pedro. ¿Cuáles son tus impresiones de todo esto? Es realmente Es asombroso, sí. alucinante todo lo que ha pasado. Es asombroso los poderes que tengo y no me había dado cuenta. Mire, se han ido de negro, parece una bruja. ¿Ves? Bueno, ¿qué sensaciones te ha dejado toda esta historia? La muestra no ha sido cancelada, o sea, el No. objetivo de TFP quedó trunco, pero sí, ojo. Les cuento, la cabeza de este señor que se llama Luis Lama, que era el director cultural de la Municipalidad de Miraflores, fue cortada, ¿no? Y puesta en bandeja, se le entregaba en bandeja a los señores de Tradición, Familia y Propiedad para que se queden tranquilos. Pero ahora Pero han vuelto a las andadas, han ido a aprender cosas, no sé. Vamos a ver ese video en un ratito. Pero yo quiero saber, no sé, ¿qué ibas cavilando, qué iba pasando por tu cabeza con todo este escándalo, porque ha sido un escándalo? yo creo que sí ha sido un escándalo, pero también yo creo que eso devela algo que ha estado oculto mucho tiempo en el arte, ¿no? Que es la censura y la autocensura, la censura por lo políticamente apropiado en el arte, ¿no? Ahora, Yo no es algo nuevo, como dices no, tú. no es No es algo nuevo. algo nuevo. Antes hemos tenido bueno, esta semana, además de lo tuyo, Claro. ha ocurrido lo de Villa El Salvador, donde retiraron parte de la muestra. En el pasado has tenido la censura esta en la Municipalidad de San Isidro, a la Chalina de la Esperanza, Sí. De de Morgana. Morgana Vargas Llosa y Paolo Lugaz. Y antes has tenido la muestra, que también fue mutilada, de Piero Quijano, Sí. en el gobierno de Alan García. No, y muchas otras. Antes también hubo una muestra anterior a esta, a la mía, que se llamaba Vigilar y Castigar. Claro, aquí le hemos comentado. Sí, Aquí le hemos comentado. Vigilar y Castigar. Y era, ahí se mostraba todas las piezas censuradas desde el gobierno militar hasta ahora, ¿no? Sí. Era en realidad una exposición que debería haber sido muy importante. Bueno, entonces, no es la primera vez, pero esta ya ha sido. Yo creo que fue la. ¡Wow! Sí, ¿Ah? yo creo que fue Yo la gota te que digo derramó el vaso. la más paradigmática de todas, la más, no sé, aspaventosa, la que más Sí. rabia y encono ha suscitado. Sí. ¿Por qué crees tú que ha ocurrido eso? Yo creo porque ya venía el arte aguantando mucho. Ya. Entonces, esto de alguna manera fue como la gota que derramó el vaso, pero todo siempre acallado, ¿no? Todo tratando de mantener un equilibrio. El alcalde ha tratado hasta el final de mantener un equilibrio, no ha habido censura, mi muestra no ha sido mutilada ni cancelada hasta el final, estuvo desde el comienzo hasta el final. Pero detrás de eso, que a mí me parece peor porque, o sea, se ha despedido a Lucho Lama, que en realidad lo que hay de fondo es que Lucho Lama es un crítico de arte que tiene muchos años trabajando en el arte
y tiene mucha experiencia, tiene una columna en Caretas. De los críticos de arte que más importantes en el país. Y que ha hecho también los eventos artísticos más importantes del país. Ha sido el encargado y ha hecho la curaduría, ¿no? Entonces, y todo el mundo sabe que él tiene una línea plural, democrática y con arte muy, no muy tradicional, no, nada tradicional. Es su visión. Y él lo que ha comentado sobre el tema es que cuando conversó con el alcalde Jorge Muñoz, que sabes que ha sido del sodalicio un Cristian Evite, ¿no? Me imagino, ¿ah? Me un imagino. Un movimiento conservador católico, del cual también he formado parte yo. No hemos sido TFP, pero hemos, por ahí va la cosa. Lo que comentaba Lucho Lama es que Jorge Muñoz le dijo algo así como que, acá está, el alcalde me acusó de haberlo traicionado. Y eso es, ¿no?, verdad, yo creo. Por la anterior muestra, esta que tú comentaste, sí. Que después de eso habían quedado, oye, no quiero más arte controversial, no quiero más arte controvertido que suscite críticas y cuestionamientos, ¿no? Más o menos lo que le quiso decir es, quiero arte políticamente correcto. ¿Eso existe? Eso es imposible. No existe, eso es imposible. Pues. Y el alcalde en realidad me pidió que vaya a hablar con él, ¿no? Para decirme que me quede tranquila el día lunes, justamente. ¿Ya? El lunes. Que me quede tranquila, que mi muestra no va a ser censurada, que va a ir hasta el final, hasta el 25, que es hoy. ¿Ya? O sea, y además ya cierra. Y aparte en que era lunes, y los lunes normalmente la galería no abre porque por una cuestión de mantenimiento así ha sido toda su historia. ¿Ya? Pero estaba abierta. Entonces le dije, sí, en realidad Jorge, me doy cuenta que no quieres ni que haya el más mínimo viso de censura, es tanto así que hoy día lunes, que es un día que no debería abrir la galería, está abierta. No quieres que la prensa ni nadie se dé... O sea, que haya ninguna confusión, ¿no? No está censurada. Sí, tienes razón, pero lo que pasa es que a mí me parece que lo que se ha hecho es peor aún, ¿no? Es tratar de acallar una línea de curaduría independiente y tratar de hacer de esa galería, que es un ícono para todos los artistas, una galería políticamente correcta. Y no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo porque esa galería... ya trascendió de Miraflores. Esa galería nos pertenece a todos los artistas y siempre ha tenido esa línea. Y ese es su poder. Y ese es su poder de convocatoria también. Uh-huh. O sea, para exponer en esa galería, es una galería difícil de llegar, es una galería que para todos los artistas es una galería muy importante, si no es la más importante del Perú. Entonces, y además, que no tenga una independencia que hay arte que sí se puede exponer y arte que no se puede exponer, es fatal, pues, para la vida artística nacional. Pero no solamente es la cosa artística, esto tiene que ver con la libertad de expresión. Ah, claro, total, ¿no? Que es un derecho total. Fundamental de cualquier ciudadano. Tú no puedes transigir con esta gente que viene con sus antorchas, como que viene a quemar el castillo de Frankenstein, ¿no? Y ceder a sus reclamos. Sí. No puedes. Si bajas la cabeza, el día de mañana te van a pedir otra cosa y otra cosa. Y yo, el pobre Colorado lo van a crucificar. Yo creo que sí. ¿Ah? Yo creo que sí. En la conversación, en realidad, yo le dije que esa galería tiene que ser independiente. Y tanto así que le dije que debería poner un letrero que diga, el alcalde de Miraflores no se hace responsable por las... opiniones. La municipalidad de Miraflores no se hace responsable, sí, de las opiniones o mensajes que se viertan, ahí, se expresen tal cual. En esta muestra, ¿no? Sí, sí. Y eso nomás lo libera, pero no censurar, ¿no? O sea, ese es el tema. No que censurar. Hay una censura solapada, que él trató de que sea solapada, pero lamentablemente no es solapada porque viene vigilando muestras anteriores. Y claro, la gente va a protestar, y está muy bien que la gente proteste y la gente se exprese, porque a mí me puede gustar como no me puede gustar. Obvio, pero obvio. Y así es, ¿no? O sea, yo puedo ir a una muestra, a una exposición y decir, y criticarla, ¿no? Claro. Me parece mala, me parece fea, me parece guachafa, me parece no sé qué, ¿no? Claro. No, o simplemente no me gusta, y se acabó. Claro. Pero
tratar de cerrarla, eso ya me parece algo que transgrede los principios básicos de una sociedad que pretende llamarse civilizada, ¿no? Sí. Aparte que para exponer en esa en esa galería, te dan la galería por lo menos con un año de anticipación, si no es mucho más, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces uno viene trabajando... ¿Cuánto te demoraste tú en...? Un año. ¿Un año? Un año en hacer esta muestra, sí. Los últimos 5 meses ya era un trabajo realmente... ¿Y es una reflexión sobre la violencia, es una reflexión, en realidad, y la religión? Sí, es una reflexión. Al comienzo comencé trabajando el fin del mundo y terminé haciendo una reflexión sobre mi propia muerte, ¿no? Mis angustias, mis miedos, y de eso se trata, ¿no? De tratar de encontrar tranquilidad en el momento de la muerte, ¿no? Una visión media apocalíptica, o sea, sí, este señor Richie no tenía, no estaba equivocado. No andaba equivocado, de verdad que no. Sí, es apocalíptica pero, la muestra. Pero que te atribuyen unos poderes, pues... Pero ya todo tenía que ser dentro de la galería, pero ya se imagínate si son los terremotos en el mundo, ya esto ahora, es... Ahora, ese Jesús desnudo, echado, con los brazos extendidos en forma de cruz, ¿no? Con una corona y que es escaneado constantemente por unas luces... ¿Qué trata de expresar, de graficar? Ese Cristo es un cuerpo desnudo, evidentemente. Lo que yo traté de hacer con esa pieza es tratar de entender qué había detrás de este hombre muerto, que dónde está la religiosidad ya ahí, ya murió, ¿no? Uh-huh. ¿Resucitará? No resucitará. ¿Y esto, en realidad, este es un escaneo? Este es un escaneo... Tiene que ver un poco con tratar de encontrar la fe a partir de un equipo de diagnóstico por imagen, que es la ciencia, ¿no? La ciencia. Entonces, estoy como entrelazando dos cosas que nunca se van a unir y que lo único que queda es en el medio de ellas es una gran interrogante, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejo abierta la posibilidad de saber si sí o si no resucitará o no resucitará, ¿no? Y queda la duda. Queda mi propia duda. O sea, mi angustia es sobre ese tema, claro. ¿No? Entonces, es un poco una reflexión, ¿no? Lo que es la muestra es una reflexión sobre en qué puedo encontrar cuando me estoy acercando a ella, ¿no? Uh-huh. En qué posición me tengo que poner, ¿no? A ver, Flaco, antes que aquel problema, tenemos las imágenes, las últimas imágenes que se han grabado ahora en la muestra, donde han aparecido, creo, algunos miembros de Tradición, Familia y Propiedad, o Tradición y Acción, o como se llamen, rondando, ya no con antorchas, sino con velas. Sí. Pero siempre con algo prendido. Han presentado una exposición acerca, llamada Así Sea, ¿no? Acerca, poniendo a nuestro Señor Jesucristo desnudo con otros santos agrupados en posiciones que dan a entender otra cosa. ¿Qué es lo que dan a entender? Dan a entender, relaciones, ¿no? A nuestros mayores santos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. A nuestros... ¡Tú reinarás, corre bendito! Pues tú dijiste. Miraflores es un distrito católico y entonces no es justo que hagan eso y que lo expongan a que el público o la juventud como esos chicos crean que es bueno y que es normal. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
pinturas que ofenden la dignidad de Dios Todopoderoso. Pero, ¿usted ha ido a ver la muestra? No, pero ya me han dicho que acá hay unas pinturas que ofenden a Dios. Si los musulmanes fueran de los musulmanes, hace rato hubiesen colocado una bomba ahí o matado a alguien. Pero como somos católicos pacíficos, entonces nos ofende. Increíble, ¿no? ¿Ah? Y estos alentados también desde la prensa de otro movimiento ultraconservador, que es el Sodalicium Christiane Vitae, en ASI Prensa, ¿no? Donde dice, Municipalidad Peruana presenta muestra blasfema y anticatólica. ¿Ah? Bueno, yo en eso estoy en desacuerdo, porque yo creo que es una representación obscena y sacrílega la que has presentado, que ofende profundamente a la fe católica. Imagínate. En realidad yo me he encontrado con mucha gente en los momentos que he ido, mucha gente muy católica y muy emocionada con la muestra. De verdad, yo creo que estas personas que están protestando ahí, que no sé cuántas serán unas 50. Yo creo que más. Sí, no, pero hay mucha gente que está mirando, ni siquiera que está. Ah, no, hay mucho curioso también. No representa a la iglesia. Yo creo que no la representa, que... Mira, no la representa, ¿te das cuenta? Mira, ahí está. No dice. Vallejo se despierta en estos momentos cruciales siempre. No, yo pienso eso, porque mucha gente... Yo ahí discrepo contigo, ¿eh? Sí. Porque esta gente sí está en la línea de Benedicto XVI, que es la línea de Juan Pablo II, que es la línea de Tarcisio Bertone, que es el secretario de Estado, que es la línea del cardenal Juan Luis Cipriani y la de la mayoría de cardenales del Colegio Cardenalicio del Vaticano. Me dejaste la... Es que es verdad. O sea, la verdad es que no lo sé. O sea, que hay otros cristianos experiencia... más laxos. No, pero es que... Yo te digo, yo he sido pues de esto, casi de quemar brujas como tú. Pero, de verdad, yo no creo eso, porque lo que yo me he topado con la muestra es gente muy religiosa y, sin embargo, muy emocionada. ¿Te imaginas por unos segundos haber estado ahí presente? ¿Cómo habría reaccionado? No fui porque me quemaban de verdad, no fui. Claro que no. No, sí, la gente se pone bien intolerante, bien intransigente. Sí. Ponen ahí, olvídate. Olvídate, ¿no? Arman una pila. Creo que la municipalidad tuvo que poner más resguardo policial. Tuvo que llegar el serenazgo. Sí, claro, me imagino. Yo he pasado por ahí minutos antes de la que me he salvado. Sí. Pero yo sí estoy convencida de eso. Aparte que... para la muestra ha escrito Gonzalo Portocarrero, que es una persona religiosa. Y un sacerdote católico. Joaquín García. Joaquín García. Del Z. Tiene varias leyendas ahí en la... Han empapelado la muestra tratando de acallar esto, ¿no? Bueno, acá ya la censura también nos está haciendo así, ya nos tenemos que ir. Ah, el católico Rolando Toledo, del Opus Dei. ¿Ah? Bueno, Cristina, te agradezco muchísimo por haber estado el último día de tu muestra acá en el programa. Después de todo, han visto nuestro... ¿Ah? Han visto después nuestro logo. Después del ¿ah? Tono. Totalmente de pirateado, tono. Por supuesto. ¿Ah? No le vamos a decir de dónde. ¿Ah? Ya no hay terremotos. Sí, no, yo tengo que tocar acá para que no hayan sismos, no hayan terremotos. Ya se acaba hoy día la muestra. Los volcanes... Ahora sí, estará todo en tranquilidad. Ya no van a emitir lava ni nada por el estilo. Ya no va a haber calentamiento global. Ya no va a haber calentamiento global. Lo ha dicho Cristina Planas. Se acabó. Se acabó. Ya no hay más temblores en Lima, ni en China, ni maremotos, ni tsunamis. Se acabó la muestra. Hoy día, en este instante. Y se acabó el programa también. Nos vamos con Fito y Fitipaldi, flaco. Ya, cerca de las vías, ¿no? Y con nosotros hasta el próximo jueves. Chao, Cristina. Gracias. Hasta tu próxima muestra. Thank you.